Hola, hola, bien gente de YouTube, por aquí estás amigo el espartano medieval con un video más. Y bueno, esta vez vamos a poner fuerte mi armería. Ya me quedé sin armas, nenes. Y esta vez vamos a poner full la armería. Bueno, vean mi caballito. Oh, aquí tengo todo ya para poner full la armería. Vean mi caballo, ya lo tengo a nivel 12. Cuesta muchísimo subirlo de nivel. Ya cuando llegas de nivel 10 para arriba ya te sube más despacio lo que es la barrita. Bueno, entonces acá tengo todo para crearme lo que sería las espadas bastardas, que es lo que voy a crear ahorita. A ver, ok. Bueno, vamos para acá. Bueno, esta es mi armería, la tengo completamente vacía y me gusta tenerla llena, o sea, para eso farmeo tanto. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a poner por acá algo ahorita. Y bueno, vamos a darle, vamos a hacer las 15 para que esté lleno esto. Vamos a recoger todo. A ver, van 5, bueno, hasta lo que me alcance, lo que tengo acá. No, yo creo que sí. Vamos a ver. Es que esta espada es bastante cara, pero con mucho farmeo se puede. Mucho farmeo se puede. A ver, vamos a ver cuántas tengo ahorita. Genial, ya tengo, o sea, solo me faltan 3. Aquí en el horno creo que tengo más. Vean. Y es que por eso les digo que farmeen bastante estaño y todo es posible. En este juego, nada es fácil en este juego, cuesta mucho. Ok, vamos a ver. Falta la madera. A ver, vamos a ver, faltan 3, dijimos. A ver, faltaría una. Uy, por acá ando la guadaña. A ver, ¿qué falta ahora? Ay, no inventes. Vamos a ver. Ok, listo. Ahí tendríamos ya el cajón, la caja llena de puras bastardas, que es el arma más fuerte que nos podemos crear. Y bueno, vamos a ver. Correcto, ahí lo tienen. Ahora voy a llenar lo que es esta, que ya gasté unas cuantas, me faltan 4. A ver, sí, me faltan 4, ahorita las hacemos. Ok, perfecto, ya estamos listos. Acá ya agarré los materiales. Ahora vamos a crear esto. Por eso les digo yo, nenes, que se esfuercen, que se esfuercen farmeando. Vean qué lindo es tener la armería de esta manera. Yo sé que el juego está bien difícil, pero todo es posible. Bueno, estas las tengo un poquito gastadas, esas dos. Todo es posible, nada más esfuércense bastante. Bueno, ahora voy a hacer esta, que esta arma es la que más les recomiendo yo a todo el mundo que se haga. Lo que es la masa rebordeada, porque es muy fácil de hacer. A ver, me faltan 10 y serían 13, son 130 de estos. A ver, son 130. Y vamos a ver,
Son 100 de estos. Vamos a ver, no, 70. Son 70 de estos. Vamos a ver. Y alambre. Son 100. 100 de alambre y listo. A ver. Vean. Ahí tendría para hacerme las 10 rebordeadas. Un buen like al video, nenes. Esfuércense bastante y van a tener su armería de esta manera. A ver, bueno, esto no tiene por qué andarlo yo acá. Vamos a regresar a su lugar. Vean, todavía me sobraron 9. No sé si voy a ocupar más ahorita. Yo creo que ya no. A ver, vamos a ver. Si hice bien la cuenta, me tiene que quedar a cero esto. Ahí está. Ahí está. No hay suficientes materiales, todo a cero. Y ahí están las rebordeadas. Que esta es una chulada tener tu armería así. Te vas y solo agarras. A ver, voy a hacer este lucero también. Que ya por eso farmeé mucho clavo. A ver, bueno, lo que no sé. Ay, güey. Madera, creo que ya me quedé sin madera. Vamos a ver. Sí, yo creo que ya me quedé sin madera. Vamos a ver. Rayos. Bueno, no voy a poder terminar esta. Pero voy a hacer ahorita. A ver, pero también me falta esta. Que es mi favorita. Bueno, déjame ver cómo estoy acá. Y veo de cuál elijo ahorita. Ok, esta estoy lleno. Como quiera, me voy a hacer una de esas ahorita. Vamos a ver, agarrar unos clavitos. Que para eso he andado farmeando clavos bastante. A ver, son 7 por 5, 35 clavos. Bueno, voy a agarrar 40. Aunque no sé si me va a alcanzar la madera, pero. Ok, ¿qué más ocupo? El cuero. Vamos a ver. ¿Cuántos son de cuero? Oh, si nada más son 3. Ok, y de madera 3, y son otros 3 de. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, perfecto. A ver, vamos a ver si cuántas para cuántas me alcanzan. Ah, bueno, ahí está. Me alcanzaron nada más para unas poquitas. Pero bueno, no importa, 4. Están iguales los dos cajones ahora. ¿Y qué más me falta? Bueno, yo creo que ya las hice todas. Las armas que iba a hacer. Sí, las que me importaban más era esta. Porque con dos hago una. Con tres prácticamente hago la mazmorra completa. Vamos a ver. Sí, acá tengo esto. Ok, listo, listo, perdón, listo. Bueno, acá tengo mi armería, pero estas ya son las de colección. Las que tengo todas de colección están acá. Ahí están todas. Y bueno. Así es de que un buen like, nenes, al video. Espero les haya gustado y se esfuercen en poner fuerte su armería, como pueden ver, sí es posible. Nada más es. Bueno, lo único que hay que dedicarle bastante tiempo al juego para tener algo así. Y ya que yo le dedico muchísimo tiempo, ya que me gusta bastante el juego. Bueno, así es de que los dejo, chicos. Un buen like al video, se les quiere mucho y los veo en el próximo video. Bye bye.